estás? ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Estamos en el puerto más fregón de banda del mundo mundial. Como pudieron ver ya en el título, pues estamos en Mazatlán. Hace unos meses venimos y la verdad que nos encantó, entonces decidimos regresar. Y pues en esta ocasión hicimos caso a sus recomendaciones y uno de los hoteles que nos recomendaron que viniéramos a grabar, estamos en el Hotel Playa Mazatlán. Y pues efectivamente en este video ya saben, vamos a ver todos los tips, todo lo que ustedes tienen que saber si quieren venir a este lugar. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos a un muchachito que está muy bonito, que el día de hoy no vino porque está otra vez en la escuela, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues este hotel Playa Mazatlán es un hotel 4 estrellas que se encuentra en la zona dorada de Mazatlán. Es un hotel que cuenta con 400 habitaciones. La verdad es un hotel bastante grande. Tiene mucho que ofrecer este hotel. Este es un hotel todo incluido, que tiene la opción de contratarlo así como tal, todo incluido, o pueden venir con solo hospedaje o pueden venir con solo desayuno. Chavos, y pues efectivamente, si ustedes quieren reservar este o cualquier otro hotel de la República Mexicana, ya saben, contáctenos a nuestra agencia de viajes, Chavos Love Viajes. Pueden pagar poco a poco, pueden reservar desde cualquier lugar de la República Mexicana o incluso del mundo. Mándenos un mensajito por ahí y les podemos armar todo el plan, todo incluido, de todas sus vacaciones para que no se los chamaqueen en el intento. Entonces, para que chequen cuál es la que más les conviene. En este caso es un hotel todo incluido 24 horas, ya que por las noches tienen un pequeño snack, hamburguesas, hot dogs, papas, refrescos, algo nada más como para que si tienen algo de hambre o vienen de la fiesta, puedan comerse algo súper rápido e irse a dormir. Chavos, y pues efectivamente ahí estos muchachos tienen un cartelito que dice que tuvieron el premio Traveler Choice entregado por TripAdvisor o TripAdvisor, no sé cómo se pronuncia, pero es ese. Dicen es del que, 2021. Entonces por ahí ese premio significa que este hotel es de calidad o le gustó mucho a los viajeros. Chavos, y pues en este hotel, para la cuestión de las toallas, todavía siguen dando las tarjetitas, que es importante que las cuiden porque al momento de hacer el checkout tienen que entregarlas, y si no las entregan tiene un costo de 250 pesos. Y pues también un dato importante, una información que cura. En este hotel, si ustedes por la mañana, no sé, llegan y piden una toalla y a la hora de la tarde dicen ya está muy mojada, quiero cambiarla, pueden cambiarla nuevamente, porque luego hay hoteles en los que no se puede, te dan una toalla en la mañana y si la regresas ya no te dan otra. Entonces es importante que sepan esa información. Aquí sí les cambian las toallas las veces que sean necesarias. Chavos, y pues este lugar, yo creo que no sé, no hemos visto o no, nunca hemos visto un hotel así, bueno, más que el Xcaret a lo mejor. O... No, hay varios hoteles, pero en el Caribe mexicano que tienen dentro de las instalaciones un cenote, pero acá en Mazatlán no sabíamos que había algún hotel con cenote. Y pues la verdad nos sorprendió porque este hotel, aparte de tener las albercas, aparte de tener áreas de juegos de niños, tiene unas pequeñas cascaditas que pueden ver aquí atrás de mí. Obviamente todo es artificial, todo es hecho por el hotel. Y aparte, atrás de esas cascadas, por unos caminitos que se va uno ahí que están medio revoltositos, llega uno a un cenote. Puede incluso aventarse así como de la Piedra del Valor en Chalcá, así. Llegas y te avientas al cenote, que yo no me metí, pero estuve viendo a los muchachos que salían y decían, ¡oh, it's so cool! Así decía. Sí, efectivamente, el agua está muy fría aquí, pero es como una especie de pasadizo donde uno va por escaleritas, no sé, por cascaditas o algo por decirlo. Y está muy chido, ¿eh? Yo creo que este es el detalle del hotel o la característica, me atrevo a decir, del hotel. Vamos a ir al Sandos Caracol apenas en marzo y dicen que ese también tiene cenotes. Y bueno, tiene, pero allá es porque allá hay cenotes. Aquí, bueno, obviamente también no es un cenote natural, pero pues está padre que hayan diseñado esa idea. El cenote está abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde para que vayan a echarse ahí sus clavados y todo de la Piedra del Valor. De hecho, también tiene una zona donde hay como un jacuzzi, pero de jacuzzi no tiene nada porque el agua también está fría. Y de por sí aquí las aguas son frías, pues eso también es fría. Chavos, algo que les dije hace un ratito es que este hotel, la verdad, es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Nosotros pensábamos que era un poco más pequeño, pero no, sí es bastante grande. Pues la verdad, algo también que nos ha sorprendido es la cantidad de albercas que tiene. En total, marca 5 únicamente, pero si las contamos realmente, la de donde está el barquito de los niños, en total serían como 7 albercas y un cenote. Aquí no van a batallar para nadar. De hecho, todos los días que hemos pasado por albercas, ninguna se ve así como que súper llena. Todas están así como que la gente distribuida en las diferentes albercas. Algo súper importante y que nos preguntan mucho, y ahorita en Instagram y en varios lados nos han estado preguntando, es cómo está el agua. El agua del mar está fría. Estamos en temporada de invierno, entonces sí, está fría. El clima, la verdad, no es tan frío. Está como agradable. En las tardecitas hace calorcito, pero tampoco insoportable. Y ahorita en las noches es cuando se siente un poquito más fresco, pero nada.
nada así de que tenga que andar uno súper enchamarrada. Chavos, y pues ya saben, el termómetro oficial. Ay, no te vas a perder contra la cámara. El termómetro oficial que nadie conoce o que muy pocos saben usar para probar la calidad del agua o la más bien para probar si está caliente el agua o no. A ver, sí está calientita, ¿verdad? Y ahí está, exactamente, sí está calientita. Entonces está aprobada para las aguas frescas de Mazatlán. Ah, sí, ¿verdad? Las aguas frescas de Mazatlán. Y el agua de las albercas, la alberca de los niños que está del lado derecho del lobby, esa sí está calientita. Y pues las otras están frías, pero aguantables. Frescas, diría frescas, por ahí, frescas, Matías. Diría Mati, fresca. Chavos, y pues en este hotel el check-in es a las 3 de la tarde, como en muchos hoteles, y el check-out es a las 11 de la mañana, pero por ahí mi baby se aventó la lectura del reglamento y dice dice que tienes en tu horario de salida una hora de tolerancia para poder entregar tu habitación sin ningún costo, es decir que puedes entregarla hasta las 12, pero pues más segurito a las 11 de la mañana ya la tienen que entregar. Si el día de su salida ustedes tienen su vuelo o su transporte que los va a llevar a su lugar de regreso tarde, pueden quedarse aquí en las instalaciones. Sin embargo, hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta. De hecho, el muchacho nos dijo, no, si su camión sale 10, 11 de la noche, si su avión sale bien tarde, no importa, se pueden quedar aquí en el hotel hasta la hora que ustedes quieran. Sin embargo, ya no se disfruta del todo incluido. Ya si ustedes quieren quedarse en el hotel, pueden hacerlo, y si consumen, ya sería con costo. O sea, ya todo lo tendrían que pagar directamente ustedes. Y en el caso de su llegada, si su avión o su autobús llega temprano aquí a Mazatlán y quieren hacer uso de las instalaciones desde temprano, pues es más o menos la misma situación. Pueden llegar aquí al hotel y todo, pero no pueden empezar a hacer uso de instalaciones ni consumir hasta la 1 de la tarde. Si quieren hacerlo antes, tienen que pagar pues el desayuno, que es de 250 pesos por persona. O si quieren también que les entreguen la invitación desde temprano, tiene un costo de 500 pesos por persona. Entonces, para que ahí le calculen por si quieren llegar temprano. Lo que a veces nosotros hacemos en hoteles como estos, en los que sí nos cobran el desayuno y así, venimos al hotel, dejamos maletas que nos las resguarden y nos vamos a desayunar a otro lado. Un tip es que, por ejemplo, en lugar de gastar los 250 pesos del desayuno aquí, yo les recomendaría que se fueran al Panamá. Está a una cuadrita saliendo del hotel, se hacen 2-3 minutitos caminando y por el mismo dinero pueden aprovechar y desayunar ahí, que la verdad está bien, bien rico. Se los super mega ultra recomendamos. Tip antichamaqueo: mejor no paguen el desayuno de aquí, mejor paguen. Al cabo ya los demás días van a desayunar aquí. Sí, exactamente. Chavos, y pues llegamos a una de las cosas más importantes. Estamos en la playa de aquí del Hotel Playa Mazatlán, que está a un ladito de donde está el Valentinos. Es una playa muy tranquila, es una playa muy fiestera, porque aquí a todas horas se encuentra música de banda. Así que con ustedes, la playa. Canta. Chavos, este hotel cuenta con dos zonas de playa. Bueno, o sea, es una sola playa, pero me refiero con dos zonas, a que hay una parte como la que está aquí a mis espaldas, donde están las sillitas y los camastros, y luego están restaurantes y no sé qué, y luego hay otra parte donde nuevamente hay sillitas y camastros. Entonces hay mucho espacio. La verdad es que no van a batallar por eso de que luego uno tiene que levantarse temprano para dejar la toalla o las chanclas para que no le ganen el lugar. No, aquí la verdad, todos los días que hemos caminado por aquí, hay como que llevamos una semana, ¿verdad? Hemos visto que la verdad no están así como que súper llenos. Después, por eso esa parte no van a batallar. Y otra cosa que tiene, que la verdad en lo personal a mí sí me gustó, que aparte de los camastros, tienen sillas, pero son unas sillas que se ven comoditas, traen sus espacios así como para poner las bebiditas. Entonces como que se antoja estar ahí todo el día. Y luego, pues como pueden ver, pueden notar, escuchando banda todo el día, todas horas. Sí, exactamente. Lo único malo a lo mejor, chavos, es de que, por ejemplo, ahí en esa casetita que es como donde como uno la iba, tiendita, ajá, de la escuela. Cuando uno iba a la escuela y me decía, me da unos churritos o algo así. Con un ahí, peso de salsa. Sí, ahí no se piden los churritos, se piden las bebidas. Entonces, pues aquí no hay como tal un servicio de mesero. O sea, se llevan ahí sus cosas. Y ahí cosas se turnan, así de te toca media hora, sí, y a ti media hora y así. Chavos, y pues con esta increíble vista, vean nada más. Ay, no, ya está. Dan ganas de volver a estar aquí. Sé que ahorita voy a estar se queda la canción que están tocándonos, la de que se siente estar feliz. Chavos, algo también que luego ustedes nos preguntan bastante es la cuestión de los day pass en los hoteles. Este hotel sí cuenta con la opción de day pass. Si ustedes están en Mazatlán y por lo menos quieren venir
vinieron de paso o están aquí en el hotel y quieren invitar a alguien, algún amigo o algo, a que venga aquí a pasar un day pass, y sí tienen esa opción, que es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Tiene un costo de 600 pesos por adulto y 540 pesos los niños. La verdad es que no es un costo tan caro. Se les incluye las comidas, bebidas, toallas, lo que obviamente, como en todos los hoteles, lo que no les incluye es la habitación, pero pues bueno, ya con todo lo demás les quitan totalmente el costo. Aparte de pagar los 600 pesos por adulto, tienen que dejar 500 pesos de depósito por cada persona, y esto se les regresan una vez que ustedes regresan. Les dan un brazaletito, una vez que ustedes entregan el brazalete a las 5 en punto de la tarde, ya les regresan sus 500 pesos. Si ustedes llegan 5:10, 5:30, 5:25, 5:40, olvídense de esos 500 pesos, ya no se los van a regresar, y hasta los van a regañar, yo creo. Sí, no, pero ya no les van a regresar sus 500 pesos. Sí, entonces, porque hasta también le dijo, o sea, que si llego 5:01, ya no me vas a regresar los 500, y el muchacho nada más se rió, no nos dijo ni no, sí, nada más le dio risa. Pero pues, ¿para qué le arriesgan, verdad? Entonces sí. Chavos, habitación 204. Bienvenidos. Y pues entrando a la habitación encontramos el banquito para la maleta, una caja fuerte para los valores, con a un ladito una plancha del año 2001, y del lado izquierdo una cobija para los raros, que aquí tampoco es raro porque a veces sí hace frío. Y abajito unos ganchitos para la ropa y una bolsita para la ropa sucia. Y pues del otro lado también el burrito. Y pues de este lado el baño. Y de este lado la regadera. Al lado derecho unas toallitas. Más al lado derecho el trono. Más al lado derecho el lavabo, con cleanets y accesorios para el baño. Arribita otra toallita. Y más arribita la secadora para los cabellos. Saliendo del baño encontramos un espejote. Damos vuelta a la derecha y encontramos otro espejote. Más abajito encontramos agüitas. Y a la derecha televisioncita. Y abajo, ya saben, los cajones para los que se traen ropa para 3 meses. Damos vuelta para acá y encontramos una mesa Luis XV con azulejería de 1845. Una lamparita iluminando la mesa. Y pues a la derecha, dos camas queen size. Claro que sí, el teléfono del año 2001. Y al ladito derecho, un reloj despertador del año 1991. Y por supuesto, no puede faltar el aire acondicionado. Air condition, dice mi baby. Chavos, y pues sí, efectivamente, lo más importante con ustedes, la vista. Ya nada más, ya nada más. Aquí para empezar, ¿cómo se abre esto? Sí, a ver acá. Y ya nada más, vamos a salir. Salimos para acá y vemos otras habitaciones. Pero a la esquinita, vean nada más, ¿eh? ¿Qué tal? Ahí a la esquinita se ve el mar. Obviamente acá se ve así como un edificio habitacional, una unidad habitacional, pero ya para la izquierda se ve un poquito el mar y una fuentecita súper relajante. Y pues ahí al fondo el mar, vean nada más, ¿qué es esto? Por Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El mar de Mazatlán, ahí en el parachute, una muchacha disfrutando de todo esto. Oh my god, oh lo Johnson. Chavos, y pues esta es la habitación que nos tocó. Aquí afuera hay unas sillitas para ver la unidad habitacional, claro que sí, como no. Entramos de este lado y a la derecha están las camas queen size, y luego a la izquierda está la mesita para trabajar con la azulejería, encima una lamparita, otra cama de este lado, a la izquierda la televisión, el espejo y todo lo demás. De este lado está el otro espejo, y pues a un lado del espejo está el baño. Seguimos un poquito más para acá y del lado izquierdo encontramos la cosita para las maletas y terminamos. Chavos, y pues como pudieron ver, es una habitación muy sencilla. Ya tiene únicamente lo básico, pero pues aquí la verdad ni nos la hemos pasado. Literalmente nomás venimos a dormir y a bañarnos y es todo. Entonces la verdad que tiene las 3B, este hotel, bueno, bonito y barato. Chavos, y dato importante también, el hotel cuenta con room service. Sin embargo, malas noticias, el room service no está incluido en el paquete, ese sí tiene un costo extra. Si ustedes quieren algo del room service, este funciona de 7 de la mañana a 9 y media de la noche, y lo que tienen que hacer es marcar a la extensión 11, decir que van a querer algo del room service, van, les llevan el menú. Esto se deja un 8 horas abierto ahí en recepción, pues ya cuando se salgan aquí del hotel, pues obviamente les van a hacer lo tienen el que liquidar. Chavos, sí, pues algo también súper importante es la cuestión del servicio médico. En este hotel sí hay un médico por cualquier eventualidad, cualquier cosita, que se sientan mal en el hotel, que algún pequeño accidente o algo, pues tienen aquí a dónde correr. Es ajeno al hotel, pero está dentro de las instalaciones, entonces pueden venir sin ningún problema. La consulta tiene un costo de 700 pesos. Chavos, otra cosa también que luego nos preguntan bastante y que es un dato que nos gusta
mencionar siempre en nuestros videos, es la cuestión de cómo son las instalaciones del hotel para las personas que vengan en silla de ruedas, porque eso siempre es muy importante. El hotel cuenta con rampas, cuenta con elevadores, todo para facilitar el acceso a las personas que vienen en silla de ruedas. Si ustedes necesitan silla de ruedas, aquí el hotel tiene algunas que facilita a los huéspedes y estas no tienen ningún costo extra. Lo único es que si les piden 2,000 pesos de depósito cuando se las entregan, y una vez que ustedes la regresan, les regresan sus 2,000 pesos. Se las prestan por el total de su estancia. Esto es acorde a disponibilidad. Chavos, y pues efectivamente aquí afuera donde está esta zona, que de hecho esta alberca está calientita, hay un mini club. De hecho sí es una zona de niños, porque pues bueno, están las resbaladillitas, está el agua calientita, como ya les dejo mi babies, y a un ladito hay un área de juegos que no es de agua, sino que son así que la resbaladilla, que los columpios, que la casita esa de madera. Entonces aquí pueden venir y estar un ratito con los niños. Y aquí a un ladito de esta alberca se encuentra el mini club. Ya saben que todos los hoteles, o la mayoría de los hoteles, tienen un espacio destinado para realizar actividades con los niños, en los cuales normalmente hay personas capacitadas para trabajar con ellos y estar un rato con ellos. En este caso, el hotel tiene este mini club que funciona de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Cierran de 1:30 a 3 para comer, y durante este horario pues hacen actividades. Por ahí vimos que tienen como disfraces, entonces han de ser ahí por una cosa de teatro o algo así. Y pues para entrar a este lugar tienen que tener los niños entre 4 y 12 años. Y nos dijeron que de todas maneras cuando vienen y dejan los niños, a la hora tienen que regresar para ver cómo está el niño y todo. Y si el niño se quiere quedar más tiempo, pues lo pueden dejar. Y si no, pues ya se lo llevan. Chavos, y pues algo muy importante también que tenemos que mencionarles, ya saben que es la parte de la comida. Ya saben que nos gusta ser siempre sinceros en cuestión a los alimentos, al servicio y todo lo que ofrecen los hoteles. Tenemos que decirles que yo creo que es la parte como que en la que yo no le daría 10 al hotel, en la que sí sentí que faltó un poquito más. La comida no es mala, está buena, no buenísima, pero está bien la comida. Sin embargo, la verdad, en el buffet es muy, muy poquito lo que hay. Y no me refiero a la cantidad, sino a la variedad. Es muy poquita la variedad que tienen. Y la verdad, por ejemplo, en el desayuno siempre así como que huevito, chilaquiles, frijoles, huevos cocidos, de frutita. O sea, como muy básico, siento yo, para hacer un hotel pues grande. Entonces sí sentimos como que le faltó más variedad. En esa partecita sentimos que sí nos quedó a deber un poquito. Sí, pues efectivamente la comida es normal, yo diría. Sí, no es mala, no es mala la comida. Pero pues es normal. Y pues aparte del restaurante buffet, el hotel cuenta con varios restaurantes de especialidad. Aquí les vamos a dejar la lista de la programación que tienen cada uno de estos restaurantes. Esta programación la van cambiando cada semana. Entonces para cuando ustedes visiten este hotel, probablemente la hoja sea muy diferente. Pero los restaurantes siguen siendo lo mismo. Tienen restaurante mexicano que dice ahí que es especialidad sinaloense. Sí, iba a decir sonorense, no. Sinaloense. Sí tienen variedad en cuestión a restaurantes. Nada más en el buffet es en el que siento que les hace falta más variedad en platillos. Pero pues bueno, tienen las otras opciones de los restaurantes que son bajo reserva. Ahí en la hojita viene el número o la extensión a la que tienen que marcar en el horario en el que pueden marcar para realizar sus reservas. Nosotros no pudimos asistir a ninguna porque nunca alcanzamos. Entonces pues, ni modo. Ya. Lo que pasa es que estuvimos saliendo todos los días y ya cuando regresábamos, pues ya no. Nos íbamos muy temprano y regresábamos tarde y así como que no tuvimos la oportunidad. Pero bueno, de todas maneras aquí les dejamos toda la información para que si ustedes quieren venir, chequen qué es lo que hay, los horarios y todo. Y pues también la otra parte es la del servicio. El servicio también consideramos que es normal, no es así como excelente. Hay personas que obviamente pues sí se esmeran un montón y todo, pero pues sí son contados. Entonces el servicio también es normal, igual que la comida. Chavos, y pues algo característico de aquí es sin duda alguna esto, vean. Allá hay una banda, bueno, hay tres bandas creo de aquel lado. Acá hay otra banda también de este lado. Hay bandas por todos lados. Uno está escuchando banda en la mañana, en la noche, en la tarde, en la madrugada. A cualquier hora está escuchando banda y todas las canciones del mundo mundial están aquí. Chavos, y para aquellos que les gusta la fiesta o que les gusta, bueno, no tanto la fiesta porque no es un lugar así como que de mucho ambiente, pero que dicen, bueno, en la nochecita quiero echar una cervecita en algún lugar así a gustito. El hotel cuenta con un sport bar que está abierto desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, en donde obviamente pueden encontrar cócteles, cerveza, bebidas sin alcohol para aquellos que no tomen. Chavos, pues ya saben, los licores son de gama media. La verdad no sé cómo calificar los licores, pero son estos que están aquí. Les voy a enseñar para que se den una idea más o menos de qué es lo que les van a ofrecer en este lugar. Chavos, y pues efectivamente, vean nada más, nos encontramos aquí en este lugar que dice gym. ¿Qué es un gym? ¿Gym? ¿Qué es un gym?
¡Oh! ¡Un gym! Efectivamente tiene gimnasio y está abierto en este horario de lunes a sábado. Hoy es domingo, entonces pues no nos podemos pasar. Pero de todos modos les voy a posar unas tomas por aquí. Está chiquito, pero para los muchachos fitness, sin duda alguna, esta es la salvación. Chavos, y pues otra cosa con la que cuenta el hotel, otro servicio que tiene que la verdad nos gusta bastante, es que tiene una cafetería y una heladería. Pero lo que más nos emociona siempre, pues es la cafetería, obviamente. La cafetería está abierta de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Además, así como para venir, echas un cafecito en la mañana. Y por la tarde vuelve a abrir a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche para que vengan, echarse un cafecito o en la tardecita pues unos heladitos, a pesar de que ahorita estamos en invierno. De todas maneras, la verdad, el clima está un poquito caluroso, entonces se antoja un heladito, una paletita, y pues aquí pueden encontrar. Chavos, y pues sí, efectivamente, este hotel yo creo que es como la opción de dos playas que hay en Cancún, pero aquí en Mazatlán. Una versión un poquito mejorada porque este hotel es más grande, con más instalaciones, con más cosas, pero yo creo que es un hotel, como lo dijimos, creo, no sé si al principio o en algún momento del video, con las 3B. Un hotel bueno, bonito y barato. La verdad, si me preguntan si nos gustó este hotel, estuvimos muy a gusto, nos la pasamos bien, la comida también estuvo bien, todo estuvo bien en estos días, así que muy buena opción. Y pues efectivamente, la pregunta más importante es ¿cuánto cuesta este hotel? Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Ya saben que lo pueden reservar con nuestra agencia de viajes, Chavos Los Viajes. Tenemos este y todos los hoteles de Mazatlán y del mundo mundial. Ya saben que los costos que les damos en los videos son desde, puede ser que en la fecha que ustedes quieran no encuentren este precio. Si ustedes quieren venir en temporada alta, en Semana Santa o en ese tipo de días, lo más seguro es que no lo van a encontrar a este precio. De todas maneras, aquí en la cajita de información, mi baby les deja los teléfonos de todos los chavo agentes para que ustedes le manden mensaje al que más confianza le tengan y les ayude a cotizar sus vacaciones en esta bonita ciudad que es Mazatlán. Ya saben que no necesitan pagar todo de jalón, con un anticipo bien chiquitito, y lo demás lo van pagando a meses. No es necesario que paguen todo, eso está muy chido. Y pues les podemos armar desde el vuelo hasta los traslados, hasta los tours, hasta todo, para que ya no se preocupen por nada. Bueno, aquí en Mazatlán no tenemos traslados del aeropuerto. Ah, no, porque pues es un montón. Solamente salen los taxis, pero no son muy caros, así que no se preocupen. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. Ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.